¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Hoy os traigo cómo quemar un DVD con el sistema operativo Windows 7. El proceso bastante sencillo. Solamente necesitamos un DVD virgen, una ISO del sistema operativo Windows 7 y un programa para poder quemarlo. Os lo dejaré en la descripción del vídeo para que te lo puedas descargar. Antes de empezar, solamente deciros que todos los programas para quemar discos son de pago. Y antes que me preguntéis si tengo algún programa gratuito o activadores para registrar los programas, no, nunca voy a traer activadores para los programas, no soy partidario de eso. Entonces, este programa en especial, Express Boot, con la versión trial, nos permite perfectamente quemar el disco con el sistema operativo Windows 7. Una vez aquí, pues simplemente arrancamos el programa, pulsamos que sí, acepto las condiciones de licencia y nos salta este panel, elegimos DVD de datos. Pulsamos sobre crear. En este momento pulsamos sobre archivo, añadir archivo. Vamos donde tenemos la descarga. Os recomiendo que lo llevéis al escritorio porque será mucho más fácil localizar. Y buscamos nuestra ISO Windows 7. Pulsamos en abrir. Escribir imagen ISO en disco. Pulsamos escribir imagen disco. Y ahora en este momento solamente tenemos que introducir el disco introducimos y esperamos a que salte el DVD virgen.
Y aquí lo tenemos. Y ya lo único que queda es sacar el disco y ponerle el nombre. Ya tenemos un DVD bootable con el Windows 7. En este caso, todos los Windows. Desde el Basic, el Start, Home, Profesional. Y como has visto, el proceso es bastante sencillo. Y con este programa no necesitamos, sin necesidad de utilizar otros programas que son de pago y se necesita una licencia para poder grabar cualquier DVD, nos permite sin licencia utilizarlo como material, como uso doméstico. Podemos hacer cualquier grabación, tanto de audio, vídeo y datos, en CD, DVD y Blu-ray. Y por eso os traigo este programa, para que no tengáis la necesidad de utilizar activadores. Y para un momento dado que necesitamos un CD con Windows 7, pues este programa sencillo y básico no es más que suficiente. Pues nada, gente, sin otra cosa más que decir, me despido y hasta la próxima. Un gran saludo.